Milei con Macron y la licencia de conducir de Paulino. ¿Qué haces, Paulino, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, pelado, querido? Sí, sí, la licencia la tengo. Ah. Pero lo cierto es que me hicieron la advertencia y la aclaración ayer de por qué la licencia de conducir digital no sirve. Porque vos cuando te paran en un control, si te tienen que retener la licencia, ¿cómo hacen? Por eso es la física. La otra está habilitada solo en situaciones excepcionales, pero tiene que tener una norma habilitante municipal o provincial. O sea, nuestro amigo Ortelli tenía razón. Correcto. Pero, además de eso, por eso es que están saliendo reglamentaciones, regulaciones, resoluciones, porque como no hay plástico, efectivamente entonces no te pueden entregar la licencia, tendrías un incumplimiento si no la tenés contigo. En consecuencia, te extienden por 30 días esa licencia o 40 o te lo permiten porque están faltando plásticos, están faltando patentes. Ya desde el año pasado, insumos básicos. Patentes faltaban del año pasado. Los plásticos de la licencia no sabía. Sí, no, incluso los plásticos de la SUBE, ¿te acordás? Ah, es verdad. La SUBE el año pasado fue un debate, había que recategorizarse. Sí, es verdad. Bueno, efectivamente, eso creo que está subsanado o parcialmente. No el tema de patentes en todos los casos, las chapas, y tampoco el tema de el plástico para las licencias de conducir, pero la mía la tengo, efectivamente. ¿Tenés licencia? Bueno, sí, aparte fue un trámite expeditivo, rápido, simplemente salió todo a razón de... Que Ortelli tenga razón es noticia, por eso lo marcamos, ¿no? Que no está, lo queremos, Un abrazo, Nacho, querido. Bueno, escúchame, Barack Obama termina apoyando a... A Kamala. La llamó por teléfono. Todo resuelto. Se emocionó ella, ¿viste? Exacto. Llamamos para decirle que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte. Todo medio guionado, ¿viste? Todo con una cámara, te lo estaban filmando mientras lo hacía o no. Y bueno, ¿qué es el...? Y sí, sí. La puesta en escena norteamericana. Sí, está muy bien. Trump, lo tiene... Sí, está muy bien. Kamala Harris. ¿Lo querés ver? ¿Lo querés ver? ¿Lo tenemos? Sí, claro, tenemos. Mira, porque es parte de la información del día. Dale, claro, me encanta. Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. La cámara ahí, ¿no? Cuando lo llamó. Ahora ya viene toda la puesta en escena en la campaña, muy, ¿no? Muy bien hecho. Vos que sabes mucho de estos temas. Sí, está muy bien hecho, ¿no? Está bien hecho. Muy bien hecho. También está muy bien. A esta hora está Trump recibiendo a Netanyahu. Sí. Que efectivamente habló en el Capitolio, que tuvo sus reuniones con Biden, con Kamala Harris, el premier israelí, en medio de todo lo que sucede en Medio Oriente. Y en Europa también, te diría. Y en Europa también. En medio de Juegos Olímpicos, ¿no? Correcto. Sí. Así que yo creo que ahí tenemos también algún título. La calificadora Moody's le otorgó a Paraguay el Investment Grade. Sí, impresionante. Willy sabe un montón de esto. Sí. Significa que está apto para recibir todo tipo de inversiones, ¿no, Willy? Está pipí cucú, tipo joya nunca taxi, ¿no? Una cosa así. Sí. ¿Correcto o no? En las flores decíamos claro. Eso, sí, señor. Es eso, ¿no? Es así, entra en el selecto club de países que, bueno, que están aptos para todo tipo de inversión. ¿Quién tiene Investment Grade en la región? Chile. Uruguay. Chile, y Uruguay creo que también, pero Chile fue el pionero. ¿Colombia está? No, no creo. ¿Ecuador? No, no, Ecuador ¿Perú? No. ¿Bolivia? No, no tengo no, la Venezuela entera, tampoco, lo que sí, Paulino. Venezuela lo único, tampoco. Lo único que te puedo decir Argentina, Argentina tampoco. No, lo único que te puedo asegurar es que los que más lejos están de ingresar a ese club son Argentina y Venezuela. Y Venezuela. Sí. Claro, porque tienen el riesgo país casi en los 1.500. Bueno, 1500. Los niveles bueno, que Ecuador Venezuela también, Ecuador también, Ecuador también. Sí, tuvo problemas de la deuda todo el año pasado y el anteaño. Ecuador que ha sido también un defaultador como la Argentina. Sí, ¿vale? Claro. Decir, en los últimos 100 años, sí. ¿No? Bueno, pero es un dato que Paraguay y Peña Nieto, que es el presidente que va a estar en la Rural, entiendo. Mira, vos sabés, la autoridad de la Rural no lo confirman eso, pero ya estuvo, ¿sí? Por eso, no confirman ni eso ni lo de la calle de Pau, la calle Pau, que en algún momento era la idea de tener a tres presidentes, con Milei, naturalmente, que está volviendo mañana de su viaje por París, Francia. Por Francia, con escala en Paraguay. Tal vez no estén, entonces. No están, por lo menos oficialmente, la gente de la Rural, yo pregunté, no me lo pudieron confirmar. Tampoco se sabe qué anuncio va a haber, ¿no?
Mira, tengo alguna esquelita de eso. Si querés, ahora te lo cuento. Lo que tampoco está claro es que esté Victoria Villarroel. Yo entiendo que sí, pero no es oficial. Yo entiendo que sí, pero no es oficial. Bueno, ese es un dato, es información. Porque Villarroel pasó por la rural. Sí. Todos suponemos que va a estar. Yo creo que va a estar. Además, su público ese, ¿no? Sí, claro. Es un público afín, digamos, sí, en todo caso, a los gobiernos no peronistas. Sí, a ambos, pero sobre todo me parece que puede ser a Victoria Villarroel, ¿no? Sí, el público, pero ahí hay mucho mileísmo también ahí, sí, explícito, ¿eh? Las sí, cúpulas dirigenciales, hay una muy buena relación trabajosa, personal. De Nicolás Pino y Milei. De Nicolás Pino, sí, con Milei, Javier, sí, sí, Milei. Yo creo que ahí están a buenas, digamos. Sí. No es un ámbito hostil ni nada, no, que se le parezca, aún sin que anuncie nada, claro, como podría ocurrir. No creo, no sé si va a ser vitoreado y lo van a llevar en andas, pero la platea... Pero no lo van a silbar como no, algún no creo. No bajo, tengas dudas. Bajo ningún punto de vista, no, creo que va a ser un lugar donde se va a sentir bastante cómodo el presidente. Sí, a gusto. Va a ser un rockstar, a gusto. Como le gusta a él. Sí, sí. Y entiendo que va a decir que la lógica y la ruta es bajar impuestos, no ahora, ¿sí? Sí. Sobre todo las retenciones, y básicamente va a tener este gesto, este anuncio que anticipábamos ayer, que es ceder el predio que le había... Restituirle el predio que en 2012 se lo había quitado Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, eso. Con lo cual estaría haciendo un gesto hacia los anfitriones, sí, pero no integral al sector. Claro, exactamente. Correcto. Sí. No, porque la mesa de enlace no solamente lo integra la rural, ¿no? Correcto. Pero esa es la casa de la rural, ¿no? De la Federación Agraria. Ahí, de Sociedad Rural Argentina. Sí, exactamente. Ahí está yendo, efectivamente. Sí. Bueno, después está el tema Venezuela, por supuesto, capítulo abierto, semicerrado, me gusta decir. Abierto porque hay elecciones el domingo, semicerrado porque no hay encuestador que diga que pierde la oposición. No. Y por tanto que termina el régimen de Maduro. Y no hay nadie que diga que Maduro no va a hacer trampa, tampoco. Bueno, y como todo el mundo sospecha eso, es que entonces ponemos un signo de interrogación adicional. Ojalá que todo transcurra en el andarivel de la democracia. Ya empezó a hacer trampa. Es que la viene haciendo hace mucho tiempo. Claro. La viene haciendo hace mucho tiempo. Hablando de eso, que no me es... Te diría... No me pasa inadvertido. En Tucumán... Sí. Está confirmado que van a terminar con el sistema de acople. Que es una manera de hacer trampa. El sistema de acople es en una lista, en una elección, hay un candidato de un partido A y lleva 50 candidatos que le tributan al que más votos saca. Entonces vos entras en la boleta y en el cuarto oscuro hay tanta cara de Mansur como de Drupi, parece. Vos, por ejemplo, sí, 50. Dije Mansur. Sí, Alperovich, sí, Jaldo, el que vos quieras, correcto. O el dirigente de la oposición que imagine, Bussi, no importa. Efectivamente, la idea es terminar con la ley de acople. Sí. Para eso tienen que reformar la Constitución. Están los números. Tiene Jaldo 2/3 partes de la legislatura, pero lo quiere hacer en consenso con la oposición. Hoy lo respaldó Carlos Cisneros, el hombre de Mansur, ¿te acordás? El diputado nacional. Sí, claro. No es un dato menor porque empiezan a cerrar filas Jaldo y Mansur, o por lo menos empiezan a tender puentes de una relación que estaba rota, resquebrajada, y que había puesto a unos enfrente de otros, dentro de la interna del peronismo. Digo esto porque hacer trampa también significa utilizar todas esas artimañas. Bueno, lo que pasa en Formosa, ¿no? Lo que pasa en Formosa. También. La ley de lemas también, ¿sí? La ley de lemas en Santa Cruz, por caso. Que muchas veces es legal, pero ilegítimo, ¿no? Y está en ese punto. Está bien lo que marca. Son maneras de hacer trampas dentro de la ley. Acá, directamente, en Venezuela, muchas veces lo que ocurrió es que hicieron trampas fuera de la ley. Sí. Bueno, a ver, una dictadura tiene la suma del poder público. Esto es lo que pasa en Venezuela. El Tribunal Superior de Justicia responde a Maduro. La Junta Electoral responde a Maduro. El Parlamento, la Asamblea Legislativa responde a Maduro. Hay 9 millones de emigrados venezolanos que no pueden votar. Solamente 70.000 de 9 millones. En Argentina, 2.000 de 200.000. O sea, eso ya es hacer trampa. Y la trampa más manifiesta y nítida es lo de María Corina. Sí, la principal referente de la oposición y una verdadera líder, ¿no? También en Sudamérica, ¿coincide, Paulino? Bueno, sí, su figura se agiganta al mismo tiempo. Si la elección termina confirmando lo que todo el mundo supone y presagia, ¿no? Que fue obturada para ser candidata, ¿no? Y que está así en una situación delicada hace una década ya. Sí, efectivamente. Mientras tanto, acá hablando de la independencia judicial y hablando de lo importante de tener división de poderes, república y demás. Hubo una objeción ya concreta, el lunes vence el plazo para las objeciones a la postulación de Ariel Lijo a su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está abierto el periodo de impugnaciones hasta el lunes. La impugnación formal con Lijo para ocupar el cargo de juez de la Corte Suprema de la Nación
la hizo la coalición cívica. Elisa Carrió, Juan Manuel López, Paulo Oliveto, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade. Eso finalmente se presentó hace un ratito. El plazo, insisto, vence el lunes. Es muy extenso, pero también es parte de la información a esta hora. En tren de esa independencia de poderes y elegir a los mejores para la justicia, que es el que dice qué está bien y qué está mal, y es el que hace cumplir la ley, sí. Y que es un debate en la Argentina futuro. El gobierno plantea, un sector del gobierno cree que están los votos. Para los votos son independientes, ¿no? García Mancilla por un lado, no se vota en bloque, digamos. Correcto. ¿No? Cada pliego tiene votos individuales. Contaban que estaban los votos, hay que ver. Con el peronismo. Sí, por supuesto, con el peronismo. Sí, 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 no, es imposible. ¿No? Porque sí. No, está muy bien lo que se dice. Y prácticamente con todo el peronismo. 48. Sí, incluso llegaron a contar más de 48. Todo el peronismo. Prácticamente todo el peronismo. Hay dos bloques, ¿no? Serían y, bueno, 33 más hay 3 5 de la Libertad Avanza, 38 seguro, y los otros 10 del radicalismo. Serían. Claro, hay 3 bloques del peronismo, ¿no? Los kirchneristas divididos en 2 más los peronistas disidentes. Sí. Peronistas disidentes que en algún punto podrían acompañar, es cierto, Weider, Camau Espino, exactamente, entre sí, otros. Sí, tildados por traidores por Cristina Fernández de Kirchner. Después están los de las provincias, Alejandra Vigo no vota eso, sí, la de Córdoba. No vota Luis Juez, dijo eso, en el PRO creo que muchos van a decir que no, Macri ha hecho un pronunciamiento explícito, uno de los que estuvo en la Rural hoy, Macri. Sí, Macri estuvo en la Rural, sí. Dijo, yo no estoy en el gobierno, hoy estuvo en el almuerzo. Prepara un acto en la Ciudad de Buenos Aires, Macri. Para el jueves próximo. Sí. Le pregunté, perdón que charlamos y pongo paréntesis. Me encanta. Le pregunté a una persona muy importante, che, ¿cómo se llevan con Bullrich? Muy importante. Me dijo, como el traste. Sí, no están con diálogo. Como el traste. Bueno. Hoy, ahora, viste, muy cambiante la política. Hoy, ahora, para el traste. De otra esa manera. La relación está resquebrajada y casi rota. Van a hablar. Cierro paréntesis. El próximo jueves, los 3 gobernadores del PRO. 3 intendentes importantes, entre ellos Soledad Martínez de Vicente López, Guillermo Montenegro de Mar del Plata, algún referente de la juventud, un pibe en particular en Santiago del Estero, prominente, y va a cerrar Mauricio Macri. No nombraste... Y va a intentar darle una identidad al PRO y le va a intentar dar una narrativa que hasta acá no ha encontrado, porque en buena medida sus votantes han abrazado a Javier Milei entre la general y la PASO y, sí. Y el balotaje. El otro intendente entiendo que va a estar es Ramón Lanús. El que no va a estar, se me ocurre que no nombraste, es el de 3 de febrero, que se fue para el otro lado. No, Diego Valenzuela no va a estar. ¿No? Porque además requebrajó, o sea, rompió el bloque en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés quién estuvo hablando de eso? Está con Bullrich y con Milei, digamos, ¿no? Correcto. ¿Sabés quién estuvo en Casa Rosada con Santiago Caputo hoy? ¿Quién estuvo? Joaquín de la Torre. Mirá vos. ¿Vuelve Pablo de la Torre al gobierno? No, te juro, no lo sé. ¿Te acordás que lo sacaron, lo enchastraron? Sandra Petovelo lo asimiló a negocios espurios, contratos, qué sé yo. Sí, creo que yo ya me perdí con tantas cosas que han pasado. Creo que penalmente finalmente no fue denunciado, pero sí una auditoría, ¿no? Pero te pregunto, vos no recuerdo esto. Correcto. ¿Sí? Hasta donde sé, no hay denuncia penal. Sí, y Joaquín de la Torre, que es actual senador. Senador de la provincia de Buenos Aires. En su momento. Salió a respaldar a Milei. Apoyó a Patricia Bullrich. Quería ser candidato a gobernador de Patricia. Tiene un intendente propio, Jaime Méndez, otro de los prominentes en San Miguel. En su distrito. En su distrito. Y efectivamente estuvo con Santiago Caputo. Que además, creo, tuvo algunas otras reuniones políticas con sectores de la oposición. Mirá. Hoy en Casa Rosada, a donde no fue Victoria Villarruel, que se quedó en el Senado. Sí. A diferencia de otras veces, que como presidente en ejercicio, fruto de un viaje al exterior de Milei, efectivamente fue a La Rosada. Y estaba cerrado el despacho presidencial. Estaba cerrado, mirá vos qué bueno. Buen dato, no lo tenía. Bueno, tiene lógica además. Sí, salvo que efectivamente ese despacho se ha ocupado por la vice cuando no estaba. No lo ocupó. En esa ocasión que fue, estaba cerrado. Sí, sí, exactamente. Estaba cerrado. Puede trabajar donde ya lo desee, por supuesto. ¿Cuál fue la reunión de Villarruel en la Casa Rosada en aquel momento con los jefes parlamentarios de la oposición? Estaba el titular del bloque del Senado del radicalismo, el titular del bloque del Senado del PRO, Luis Juez. Era como una foto casi institucional. Hay gestos que hacen de la distinción también es que un leitmotiv. Son distintos. Bueno, todos los seres, ninguno hay dos seres humanos iguales. No hay dos pero iguales. Son
bien distintos. Pero eso es lo que enriquece. ¿Sí? Y eso es lo que suma, en tanto y en cuanto sean complementarios, no opuestos. Estoy de acuerdo. Fíjate que hoy, no sé si querés poner el corte de Adorni. Hoy Adorni, me llamó la atención lo que dijo Adorni hoy. Marcando de que Macron le agradeció a Karina Milei su gesto. Bueno, esto dijo Adorni. Yo pregunté, ¿será cierto? Yo lo pregunté, esto lo dijo Adorni. En ese encuentro de unos 15 minutos entre... En la bilateral entre Milei con Macron. Sí. Aparentemente Macron le agradeció a Karina Milei especialmente haber ido a la embajada. Exacto. Después de las definiciones de Victoria Villarruel en ese posteo que además está fijado en X. Sí, fijado, no lo vi. Bueno, esto lo dijo Adorni. A ver. El presidente, el par francés Macron agradeció porque efectivamente aclaramos que entendíamos que la posición del gobierno era otra. Simplemente eso y satisfechos también con cómo se resolvió la situación. No hubo disculpas, pero porque efectivamente el tema estaba resuelto ya. Se hizo simplemente una mención al tema, nos agradeció el presidente Macron, pero no hubo ningún tipo de dato adicional, si se quiere, a lo que había ocurrido aquí en la Embajada de Francia, donde, como ustedes ya saben, la secretaria general de la presidencia estuvo allí aclarando o dando la posición del gobierno con respecto al tema. Así que para nosotros tema terminado y no hubo nada más en la reunión. Bueno, bien, rápido, Adorni, ¿no? Tema terminado, pero lo contó. Pillo, Adorni. Reabro. Sí, pillo. Reabro la herida. Pillo, y después Adorni. Digo, no, pues ya está terminado. Sí, ya está terminado. Pillo, Adorni. Sí. Pillo. Va a ser candidato en la ciudad nomás, ¿no? Da la impresión. Sí, Adorno, la ciudad de Buenos Aires. En la senaduría la tiene el PRO con Mauricio Macri, será candidato a diputado, se me ocurre. No lo veo a Macri candidato. Segundo tiene que ser una mujer. Segundo tiene que ser una mujer por un tema de cupo. Sí. Salvo que sea Patricia Bullrich primero y segundo Adorno. Por ejemplo. Yo no lo veo eso, pero bueno. ¿Sabés que ambos van a estar juntos en el lugar donde nació Adorni? Adorni nació en La Plata. Sí, va a haber un acto en La Plata, sí. Exactamente. Sí. Sobre la segunda quincena de agosto, donde en el entorno de Karina Milei dejaron traslucir los armadores de la provincia de Buenos Aires, que son los encargados de ese acto. Sebastián Parejas, efectivamente. Carrancio, de Mar del Plata, que está con Parejas. Que efectivamente les gustaría que en la foto estén Milei, Karina, Villarruel. Se está promocionando el acto. Yo no sé si va a pasar, va a suceder, pero se está promocionando. Quieren hacer un Luna Park como el que ocurrió en la presentación del libro de Milei, pero en La Plata. Sí. ¿Sabés quién hizo, a muy pocos meses de haber asumido la presidencia de la Nación, un acto muy importante en La Plata? Multitudinario, vos te vas a acordar. Que tuvo un incidente con un fotógrafo. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, claro, sí señor. Néstor Kirchner. Sí. Adorni de La Plata. Yo le pregunté a Adorni si iba a ser candidato por la provincia. Y digo, la verdad que no sé, pero yo vivo acá. Pues me dijo, ¿vos me querés votar? No, le digo, yo voto en la provincia, acá no. Sí. Claro, entonces dijiste, bueno. Sí, yo no tengo nada que ver con eso. Si vas en la provincia, por ahí sí, te elijo, pero tenés que ir a la provincia. Por lo que tengo entendido, Adorni va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero bueno, es parte de esa situación. Bueno, pues claro, ¿no? Que efectivamente falta mucho, ¿no? Porque en el medio está lo que ocurre. Y lo que ocurre, definitivamente hoy tuvo alguna mejora en la City porteña, el andar del dólar. Sí, se apaciguaron, sí. William Recto lo va a contar. Tuvieron recortes importantes los dólares financieros, el dólar paralelo, pero el central tuvo una sangría de casi 100 millones de dólares. Sí. Y en el medio ya el gobierno aparece jugado a la idea de ir a buscar 10.000, 15.000 millones de dólares, acomodé lugar para intentar destapar el cepo, destrabarlo. Y no sé si hubo reunión con Janet Yellen. Sí, ya tenemos la foto incluso. ¿En serio? Ya foto. Es un título. Sí, para el gobierno esta mujer es más importante que el titular del Fondo Monetario Internacional. Sí, es la que manda. Claro. Es la que dice es la que sí, levanta no. El teléfono y le dice a... Claro. Está ¿sí? parada arriba no. del Tesoro de Estados Unidos, ¿correcto, sí, Willy? Sí, sí. Es la mujer empoderada norteamericana. ¿Podemos mostrar la foto? Sí, sí, sí. Porque está la foto de la secretaria del Tesoro norteamericano. Y la posteó ella, ¿eh? Con el ministro de Economía, Luis Caputo, que entiendo tendrá mano en esta, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. A ver, mostremos. Sí, ahí está, que... y más, sí. Muestra la mano. Willy, la segunda vez que se juntan, ¿no? Sí, sí, había sido... Y ambas veces en Brasil, ¿no? Sí, exactamente. En Sao Paulo primero y ahora en Río de Janeiro, ¿no? Exacto, sí, así es, Esteban. Y sí, aparte es muy influyente por dos razones. Fue anteriormente titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos y ahora es la secretaria del Tesoro. O sea, es una mujer muy respetada.
Y te diría que es muy idónea y no regala ningún tipo de felicitaciones a nadie. Es muy dura. Y te diría que es muy positivo que avancen las relaciones con Argentina. Sí, el gobierno tiene planteado, por lo menos el escenario inicial, después qué va a suceder yo no lo sé. En cuanto a los préstamos, dos escenarios. El del Fondo Monetario Internacional, cuestión que ambos conocen muy bien, y otro el del Tesoro de Estados Unidos, que no es lo mismo. Y algunos creen que el cambio de gobierno, si es que esto sucede, la asunción de Trump, si es que esto sucede el año que viene, podría, ¿sí?, facilitar un crédito por parte del Tesoro de Estados Unidos, sí, que no es lo mismo que el Fondo Monetario, ¿no? Vos sabés que la economía es venta de expectativas, ¿no? Sí, sí. En campaña Milei dijo en público, tengo los 15.000 millones de dólares. Sí. Otro dijo, tengo quien me da 30.000 millones. ¿Te acuerdas de golpear? Sí, sí, sí. No están ni los 15 ni los 30, hace 7 meses que es presidente. Yo quiero decir... Yo dije negociaciones. Sí, sí, está bien. Por eso digo, Milei dijo que lo tenía, porque ya había empezado negociaciones, que hay gente que se le acercaba para ofertarle la plata. Esto es público, las dos personas, no estoy diciendo una cosa que no haya dicho el propio Javier Milei. Las dos personas que ofrecieron eso iban a formar parte del gobierno y no formó más, y nunca lo formaron. Ese es el argumento de Milei para decir por lo cual no llegó la plata. Es así. Willy lo conoce muy bien, hicieron una gira previa, yo tengo respeto, lo conozco a ambos también. Juan Napoli, uno de ellos. Titular. Y Darío Epstein. Darío Epstein. Son dos personas para mí muy respetables. Tuvieron una gira a Estados Unidos y entiendo a Centroamérica también, previa. Hablaron con algún grupo de bancos, por lo que tengo entendido. Y a partir de eso surge esa declaración. Bueno, hoy también hay una negociación con un grupo de bancos. Para el repo, se llama el repo, que es un pase, es un préstamo de corto plazo. Después hay una negociación con bancos de afuera, con organismos multilaterales, adicional a esa, Willy, por lo menos, esto dejan traslucir algunos. Yo creo que están en el intento de decir, miren acá, las cosas vienen en serio, va a estar la plata, se están acomodando las cuentas públicas. Están buscando que el mercado definitivamente ancle expectativas, confluya con el equipo económico y, por tanto, respalden al gobierno. Que los productores liquiden y que, en consecuencia, termine achicándose esa brecha que hoy está en torno al 40, 40 y pico, Willy, y que es muy devastadora para cualquier intento de proyecto serio de inversión, independientemente del RIG, inclusive. Sí, ¿no? Igual convengamos que igual tenés un problema con el tipo de cambio. Fíjate que el campo se lo hace notar también. Porque vos pensás que el campo liquida 940, 930, que es el oficial, menos el 33%. Entonces te das cuenta que el campo está ya al límite de la competitividad. Y Hoy bajó el trigo, el maíz y la soja perforó casi los $400 la tonelada. Exactamente. Y te diría que, bueno, lo marcabas vos hace minutos, el Banco Central está perdiendo reservas. Hoy perdió 90 y pico. Hoy perdió casi 100 millones. Entonces, digamos, tenés un problemita cambiario que tenés que resolver. Que yo creo que, de todas maneras, insisto, hoy fue un buen día para el gobierno, porque le bajaron los dólares paralelos, se corrigió el blue 10 pesos, 1.435, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero igual la brecha, pensá, 9.45 a 1.435. Una semana sin sobresaltos, ¿no? Claro, después de haber pasado de los 1.500, ¿no? Una semana tranquila, ¿se puede decir o no? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Pero, digamos, de vuelta, estás todavía una brecha arriba del 40, arriba del país arriba del 1.500, o sea, estás lejos de tener solucionado el problema. Sí, el gobierno se aferra a algunos datos vinculados con la inflación, entiende que la inflación núcleo está viajando 2.5, 3, algunos dicen más cerca de 2.5 que de 3. Hay una consultora que hace el relevamiento semana a semana, no sé si lo podemos compartir, porque efectivamente cuando el dólar se disparó un poco, los precios tuvieron correlato en las góndolas. Todos lo veíamos. Y ahora, en la última semana, en el relevamiento de la última semana, aparentemente le dio muy por debajo de lo que venían creciendo. ¿No es sobre todo alimentos. Ahí está, mirá, es esto, Willy. Esta es la de Ecobius. Ecobius, ahí está. Este es el relevamiento de la variación semanal. Está hecho por semanas. Fíjate la última semana, ahí a la derecha, la más chiquita, 0,2%. Sí. Claro, bajó cero, ahora subió solo 0,2, pero venía de subir 1,6, 3,7 cuando el dólar fue a 1.500, 1,5. Exacto, ¿no? Y ahora 0,2, exacto. O sea, por semana, esto significaría que vos tenés que acumular el 1,6 más el 3,7 más el 1. No, porque es variación de semana contra semana anterior, habría que hacer bien la cuenta. En teoría habría que acumularlo, ¿no es cierto? El gobierno confía en una inflación por debajo de 4. Pero fíjate, algunos hablan de 3.7, otros hablan de 3.8. Está muy bien. Pero alguno de 4.1. Fíjate acá, Esteban, perdón que te interrumpía. Sí, no, por Dios. En junio vos tuviste 0.6, 0, 0.1, menos 0.1. Y julio pasaste a tener 1.6, 3.7, 1.5, 0.2. Eso encendió las alarmas en el gobierno en la primera quincena de este mes. Porque el salto del dólar a 1.500 no fue inocuo. No, para nada.
¿Entendés? O sea, vos venías de cero. Es que es nítido. Es planchado la inflación y de golpe te volvió a los niveles de comienzos de, o de fines de febrero, cuarta semana de febrero, 3,8. Sí, tiene artículo de limpieza y tocador esto, ¿no? Sí, además de comida, ¿no? Exactamente, tenés no solo alimentos. Sí, no solo alimentos. Bueno, todo lo que es supermercado. Con muchos insumos importados. Exacto. ¿Y consumo cómo estamos? No sé cómo estamos. Flojo, ahí tenemos una placa muy buena de Sentia, que es la, te diría, una consultora de las más serias, líder, ¿no?, en consumo. ¿Esto es lo de Sentia de hoy? Es la última que me llegó. Wow, fuerte, Julio. Y lo bueno que tenés ahí las dos comparaciones, el acumulado en todo el 2024 y lo que es junio interanual. Y los números son dolorosos, ¿no? Fíjate lo que es el consumo masivo, 12,3% abajo, en lo que va el año 10,1% abajo, y ahí lo tenés separado por supermercados. ¿Junio contra junio te da 12,3? Junio contra junio del año pasado. Con lo cual te está... interanual. Marcando que la caída se profundizó, porque el promedio es del 10. No es que te mejoró en la exactamente. Película. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, exacto. Pero fíjate lo que es... para mí también es importante dividirlo, ¿no? Fíjate lo que es supermercados, autoservicios... Lo que es farmacias, obviamente... Farmacia, un palo... Total. Que es la verdad todo lo que cortás de lo que cuando podés. Cuando tenés que cortar, lo que menos cortás es alimentos, obviamente, y tratar de cortar lo que sea del resto, ¿no? E-commerce... Que... El único que sube es el e-commerce, sí. Todo esto, que es el canal de venta por excelencia hoy para el consumo. Que después de la pandemia llegó y se quedó como hábito, ¿eh? Así que así está planteado el consumo en Argentina. Repito, esta es una de las consultoras más influyentes y que mejor mide mayoristas, las variaciones. Sí, ahora para 8,3 sí, abajo... Sí. Y 13% en términos interanuales. Ahora, Willy, para un freno tan, no sé usar la palabra abrupto, o una desaceleración tan fuerte de la inflación, el cuadro recesivo era como una consecuencia lógica, ¿o no? Pero cuando tenés que, o sea, cuando haces un ajuste como está haciendo el presidente, 15 puntos de 5 puntos del PBI, bueno, la verdad no hay magia, ¿eh? Estás no es magia, dijo alguien, ¿no? Es inevitable. Es inevitable. Y de vuelta, y también otro dato a tener en cuenta, vos querías bajar la inflación, no la podías bajar sin producir estas cosas. Claro, ¿no? Exacto. Eso le ocurrió a Israel, le ocurrió a Portugal. Le ocurrió todo con el agravante acá, que acá te dejaron más bombas explosivas la anterior administración. Grecia, ¿no? Grecia, ¿verdad? Grecia. Claro, Grecia. Sí, sí, pero el ajuste que está haciendo la Argentina, Grecia lo hizo en 2 años y Argentina lo está haciendo en 7 meses. ¿Sí? O sea, Argentina lo está haciendo mucho más rápido. Y con la ayuda del Banco Central, el Fondo Monetario. Claro, acá sin troika, ayuda, exactamente. Con la troika en Grecia. Sí, Grecia con la ayuda de Alemania también. Sí, sí. Exactamente. Claudio, querido, ¿no? O sea, estás haciendo el ajuste de Grecia, como comparaba el doctor Sim, pero más rápido. O sea, es histórico lo que están haciendo. Yo planteaba que en términos económicos se ha instalado un poco el Milei, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, la inflación baja. Ah, pero no levanta el cepo. Lo cual es cierto. Es cierto. No levanta el cepo. La inflación baja. Ah, pero la economía no crece. También es cierto. ¿Sí? Pero ayudaría mucho a salir más rápido de la recesión si levantás el cepo más rápido. Sí, unificás el tipo de cambio y levantás todo. Y toda decisión política, Esteban, es una opción entre dificultades. Claro, lo que pasa es que... Toda decisión política. Sí. Nosotros en esta mesa de café televisiva, exacto, es mucho más fácil decidir, ¿no? Sí. Que una persona esté en el sector de Rivadavia. Se llame Milei, Paulino o Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Porque si el mercado te lleva puesto, capaz que el que estás ahí sentadito no estás más, ¿no? Es como, es como dijo acá en una entrevista a Gerardo de la Paulera, a Eduardo Feynman, le dijo, es muy lindo, todo bien, pero estar en Vietnam es otra cosa. Claro, es verdad. Y en Kosovo ni te cuento. Sí, sí. Querido Esteban, nada, simplemente a disfrutar el viernes, señor. Lo mismo, buen fin de semana. Buen descanso, gran tarea como siempre. Gracias. Hasta gracias, la próxima, buen fin de semana. Nos ponemos en marcha en el noti del querido Eduardo Feynman, que sigue sus merecidísimas vacaciones, por lo tanto, haciéndoles compañía acá con este fantástico equipo como cada tarde. Bienvenida, Carola, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Paulino? Muy buenas tardes. Bueno, como lo hacemos todos los días, vamos a hacer un breve repaso de lo que tiene que ver con la actualización del tema Loan. Bueno, lo más importante tiene que ver con que la justicia ordenó que se vuelva a revisar y se vuelva a peritar el teléfono de Carlos Pérez. ¿Por qué? Porque se halló el borrado de mensajes, pero el día 21 de julio, en relación a mensajes que él tenía en su celular el 13 y el 14 de junio. ¿Qué es lo que pasa? El teléfono en ese momento ya estaba secuestrado porque esta persona ya estaba detenido. Entonces, lo que quiere ver la justicia es si el borrado de esos mensajes en una fecha tan importante tiene que ver con la ejecución de alguien de manera física o se hizo de manera remota. Eso por un lado.
Por otro lado, Paulino, también siguen los rastrillajes en la zona cero y también en las zonas aledañas. Y además, en el día de hoy han declarado muchísimos testigos, pero principalmente se hace foco en la declaración testimonial de la enfermera que recordemos que le aplicó una inyección la noche del 13 de junio a Victoria Caillava. Eso por un lado. Por otro lado, Paulino, sospechosa muerte en Mendoza, específicamente en la localidad de Luján de Cuyo, se halló en la madrugada de hoy muerto, ahogado. Ahogado lo encontró su mujer a un empresario de 63 años. Ahí lo estamos viendo. Estamos hablando de Osvaldo Rofrano. ¿Por qué es una muerte sospechosa? Primero, la forma en que se lo encuentra, decíamos recién ahogado, tenía precintos en las manos, precintos en los pies, y además era una persona que ya venía realizando diferentes denuncias en sus redes sociales en relación a la presencia de una banda narco tucumana en la provincia de Mendoza. No es una denuncia formal, pero sí él ya venía realizando estas denuncias en sus redes sociales. Y si les parece, vamos a compartir, no sé si lo tenemos, el posteo último que hace este domingo en la red social X. ¿Qué es lo que dice? Advierte, no me voy a suicidar. Mirá, si te parece, lo vamos a leer. Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro, no me voy a suicidar. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y o empresa, responsabilizo a los mafiosos, líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad. Por el momento, la causa está como averiguación de muerte. Te diría que acaba de hablar Mercedes Ruz, que es la ministra en la provincia de Mendoza, y tras el informe del cuerpo médico forense inicial, que da cuenta de que no habría ningún tipo de traumatismo ni signos de violencia, ha confirmado que se consolida la hipótesis del suicidio. ¿Qué es lo que pregunta todo el mundo? ¿Y por qué estaba atado con precintos de pie y mano y ahogado en su propia pileta en Chacras de Cori, un lugar hiper conocido, top de la provincia de Mendoza, exclusivo? No lo sabemos. También es cierto que hubo denuncias también para con otros, no solo apuntó a Mansur, apuntó a otros. Escribió algunos tuits privados a Cristian Sanz, que mostrábamos anoche aquí, nuestro colega, advirtiéndole que quería hablar con él porque se sentía amenazado y corría y temía riesgo por su vida. Bueno, lo cierto es que conmocionó a la opinión pública, los posteos daban cuenta de una situación que en perspectiva parecía muy gravosa, que podía ser muy compleja. Por ahora, oficialmente, en el expediente y según el cuerpo médico forense y las primeras pericias, no habría signos de violencia ni estrangulamiento y demás. No, no es un mecanismo de suicidio frecuente. Claro. No se precintos en las manos y en los pies. Yo soy médico legista. Ah, por eso digo. ¿Y por qué podría ser, doctor, que aparezca el cuerpo así? Es muy extraño. ¿No? La verdad que es muy extraño que aparezca de este modo y que eso se interprete como suicidio. Claro. Porque, bueno, pueden aparecer muchas cosas en la vida, pero interpretarlas de este modo me parece muy arbitrario. Mercedes Ruz es la ministra de Seguridad y Justicia del gobierno de Mendoza. Y respecto a los precintos, bueno, no está confirmado que haya sido así. Dicen que lo encontraron flotando en la pileta. Esta es toda la información que se va generando hasta ahora. Punto. Bien. ¿Qué sé yo? Bien. En desarrollo. Veremos cómo. En desarrollo. Como dirían ustedes, en desarrollo. En desarrollo. En desarrollo. Así que, Carola, en un ratito nos metemos lleno después en el tema Taser, que hablamos un poquito allá. Lo adelantamos, exactamente. Porque finalmente hoy salió en el boletín oficial. Exactamente. Lo último, no sé si dale, puedo. Sí, claro. Lamentablemente, en principio se trataría de otro femicidio. Hay que ver cómo avanza la justicia. Rápidamente lo vamos a mencionar. Apareció muerta una jovencita de 19 años. Estamos hablando de Celeste Ocampo. Vos sabés que la familia ya había denunciado su desaparición hace 48 horas. Allí estamos viendo la imagen, salía de su trabajo cerca de las 5 de la tarde, iba a la casa de una amiga, nunca llegó y hoy el cuerpo apareció con muchísimos disparos, uno de ellos en su cara, en la cara, y la verdad es que la familia está conmocionada y veremos qué, bueno, qué determina la justicia también cuando avance en la investigación. En un viernes que tuvo muchas postales de los Juegos Olímpicos, la inauguración, la apertura, Lady Gaga, todo lo que ustedes pudieron o no pudieron haber visto, de todas maneras por algún lugar les llegó más. La presencia de mandatarios, la foto de los presidentes y un mundo mirando lo que pasaba allí en París.